Buenos días por la mañana, es lunes, vuelta al trabajo, vuelta a la vida normal, salvo porque seguimos en la playa y hoy la oficina es o aquí, mientras esté nubladito, o ahí dentro y cuando acabe el día de trabajo estás tú, que nos vamos a la playa 100%. Iba a decir, en la playa cuesta menos madrugar, pero no. Yo no sé si es el COVID, yo creo que es el COVID, porque yo embarazada seguía madrugando un montón y no me costaba. Nos levantamos machacados, pero sí cuesta menos salir a andar, desde luego, o sea, el paseo que hemos dado esta mañana. Yo tengo el pantalón incluso un poco mojado, porque me ha atropellado una ola un poco más grande de lo que yo esperaba y me ha mojado primero hasta la rodilla y luego hasta el pantalón. Pero un gustazo, las piernas despiertas, fresquitas, y ver a la gente haciendo surf, qué pedazo de vida, tío. Hacer surf tipo 7, 7 y media de la mañana y luego irte al trabajo. Empezar el día, pues eso, no solo haciendo deporte, sino mojado, fresquito, como que te despiertas. Me ha encantado, pero no he sido capaz de meterme. Todavía no he sido capaz de meterme, porque esta semana pasada hemos estado malos. El primer día que llegamos no me metí, no hemos vuelto a ir a la playa a bañarnos, así que espero esta semana antes de irnos mojarme y bañarme, que nunca me he bañado en el Pacífico en todo el tiempo que llevamos viviendo aquí. ¿Pau, me abres? Literal, acabo de llegar de la playa y he entrado solo al porche, ni siquiera he entrado a la casa, está eso todavía cerrado de anoche. Ayer en Trader Joe's compramos esta avena, que nos habíamos quedado sin avena, y lleva avena, amaranth, que no sé lo que es, quinoa, semillas de chía y lino molido. Yo le pongo siempre el lino en España, iba a decir, en Los Ángeles. Así que hoy me voy a hacer la avena con esto y con fresitas y cosas de estas que compramos, plátano que compramos también ayer. Si no habéis visto el vídeo anterior, ir a verlo, porque ayer fuimos a Trader Joe's. Pero es que volví tan cansada, en serio, tan cansada, que no grabé haul de la compra. Pero fuimos al súper, hicimos nuestros deberes antes de empezar la semana. Voy a prepararme el desayuno y empezar a funcionar. Mi desayuno de feliz vuelta al trabajo. Mirad qué buena pinta esta avena. Además, lo bueno de que lleve quinoa, que también lleva más proteína. No le he puesto proteína de la mía, le he puesto crema de cacahuete. Este desayuno, os prometo que es que verano, invierno, me apetece siempre un montón. Por la noche. Ah, no, el sábado. Eso es. ¿Y qué? ¿Tenéis ganas ya de ir o no? Hace mucho calor en Madrid, ¿no? Las 6 de la tarde, están pasando todos los coches de Laguna Beach ahora mismo por la puerta. Acabamos de terminar de trabajar y nos vamos a ir a pasear. Está bastante nublado, así que el tema de ir a bañarnos, como veis, no. Seguimos con la misma ropa de esta mañana. Vamos a ir a dar un paseo. Lo bueno que son las 6 es que ya se permiten los perros en la playa, entonces vamos a ir con ellos. ¡Vamos, chicas! Oh. Acabamos de salir de casa y mirad lo que le ha pasado a Pau en la cabeza. Así que vuelta a casa a que el niño se limpie. Vale, ¿te importa que meterme en el bolsillo? Que yo tengo la mano cagada. Esta no sabe lo que está pasando. Porque me alegro bastante que me haya pasado a mí, que no le haya pasado a Raquel. Porque su pelo se limpia más rápido, dice. Aquellas son. Hemos llegado a la playa y ha salido el sol. Mirad qué barbaridad las casas con escaleritas a la playa directa. Thank you.
jueves, ahora mismo mediodía. Hoy es el día que volvemos a Los Ángeles, tristemente. No queremos volver ni a Los Ángeles ni al piso, literal, ¿eh? O sea, nos quedaríamos aquí para siempre. Estamos en la gloria, pero bueno, habéis visto que el martes vino mi amiga Encarni. No la conoceréis todos, pero muchos la conoceréis de si habéis visto los vídeos del verano pasado, que se vino una amiga mía a vivir a Estados Unidos. Bueno, pues se ha acabado su aventura americana, ya se vuelven y van a pasar una semana en Los Ángeles. Ahora mismo están en San Diego, pero pararon por aquí para saludar y dejar algunas maletas, porque venían con todas las maletas de un año y no querían dejar las cosas en el hotel ni nada. Entonces han dejado aquí las maletas más grandes y se fueron con sus maletas de mano. Vienen por aquí, recogen las maletas y nos vamos todos para Los Ángeles cuando terminemos de trabajar. Ayer fue día de limpieza, no lo grabé porque evidentemente no es mi casa y no voy a grabar por toda la casa. Y hoy es el día de terminar la limpieza. Pau está pasando ahora la aspiradora. Hemos preparado también de comer, que literal lo que había en la nevera para no llevarnos más cosas de vuelta para Los Ángeles. No había medio pimiento, tomates, mitad de cosa esta de pasta. Vamos a hacer una ensalada de pasta con todo lo que teníamos por ahí medio suelto. Y ya está, ese es el plan del día. Estamos trabajando, cuando terminemos de trabajar terminaremos de limpiar. Hemos puesto una lavadora también con las toallas, las sábanas, toda la pesca, para dejar todo pues impecable. No sabemos si volveremos más adelante un par de días o no. Depende de cómo vayan pasando las cosas de aquí a que nos vayamos a España. Pero pues si las moscas no volvemos, pues que todo se quede limpio, todo se quede bien para cuando ellos vuelvan. Aquí está esto aún del desayuno, pero aquí tenemos la pasta que hemos cocido. Y esto de haber estado cortando las cosas que nos quedaban en la nevera. Casi que termino ya de trabajar, pero todavía me queda una última reunión y me he sacado un plátano y la crema de cacahuete, porque Pau ya ha guardado toda la comida que nos llevamos de vuelta a Los Ángeles. Y esto era lo que había más a mano, fruta, la neverita esa y crema de cacahuete. Es que tengo mucha hambre desde la comida, han pasado bastante horas, tengo hambre. Y nada, tengo la secadora con las sábanas puestas, cuando termine la tenemos que vestir esa cama. Ya he vestido la cama de aquí arriba, que es donde estuvo durmiendo Pau cuando él todavía no tenía COVID, cuando estuvimos durmiendo separados. Faltará fregar el suelo y darle un poco al polvo, poca cosa, porque yo ayer hice un montón y Pau en su descanso de la comida también ha hecho hoy, ha aspirado, se ha adelantado también, así que nos queda muy poquito en realidad y nos vamos para Los Ángeles. Camino a Los Ángeles, no sabéis la pena que nos da irnos. Hemos terminado de recoger, hemos hecho todos los quehaceres que teníamos que hacer, así que le decimos adiós a la playita. No grabé prácticamente nada, fue un día a full de trabajo, tenía que dejar un montón de cosas hechas, fue un follón de día. Terminamos de trabajar y mientras ellos venían pusimos la mesa redonda y desarmamos la mesa cuadrada, la mesa rectangular esa que había de madera. Al final acabé grabando súper poquito. Quería pasarme por aquí porque recibí un paquete súper especial. No es una colaboración, es simplemente una marca que me ha hecho un regalo y os prometo que me gusta tanto. O sea, la bata que acabáis de ver, no me la he quitado todo el fin de semana. Os prometo que el sábado y domingo me levanté por la mañana, me quité el pijama y me puse la bata para desayunar. La cosa más cómoda del mundo. Por cierto, hoy empiezo mi semana número 19 y mirad qué barriguita tengo. Ya se nota un montón, siento que de frente no, pero de lado ya no se puede ocultar. Y bueno, me mandaron un montón de cosas,
la mayor parte para mí, pero también algunas cositas para el bebé y quería enseñarlas porque literal me encanta. La bata es esta, a ver cómo os la enseño. Para andar por casa, para el hospital, como de maternity, pero vamos, que sirve para cualquier cuerpo, tiene bastante tela, o sea que va a crecer conmigo. Larguita, súper cómoda, la tela pues eso, típico que no es súper gorda, pero es ligerita, pero a la vez pesa, no sé, estoy encantada. Mirad, este pantalón, que es que queda increíblemente bien, es súper alto de tripa, es un sujetador de estos que te bajas así para dar el pecho. Yo como me ha crecido demasiado el pecho, siento que no me sujeta demasiado, pero me lo pongo encima de otro sujetador y queda ideal para luego ponerte esta sudaderita compañera. Este es el conjuntito, mirad, qué ideal, marca la tripita. Y luego pues eso, va a crecer contigo. Llega hasta los tobillos y le puedes poner encima la sudadera. En verano para llevarlo así, yo lo llevaba el otro día con una camisa blanca encima abierta. En invierno para llevar con la sudaderita, pues tanto por fuera, cuando esté la barriga todavía más grande, o ahora que está más chiquitina, así remetidito. Me parece monísimo. Creo que vas como más arregladita. Ponerme unos zapatos, en plan las Converse o unas botas cuando estoy en invierno, las botas negras. Y te piden tu talla pre-embarazo, porque es ropa que va creciendo contigo durante el embarazo. Mirad, si sube tela, que casi que me tapa el pecho, pero no aprieta nada, la tela es como súper suavita. Una de mis cosas favoritas es este mono, que es lo que tuve puesto el sábado y el domingo. Es hiper cómodo, igual, imaginadme con unas Converse, con unas sandalias ahora en verano, con lo que sea. Súper cómodo, y esto que yo todavía no tengo súper tripa, aquí tiene un montón de espacio y ahí detrás lo puedes ir regulando. Me parece súper práctico además, porque no es como para una parte del brazo, sino que te dura pues todo, ¿no? Esta camisa estaba en blanco y en rayitas, yo cogí la de rayitas porque ya tengo camisa blanca y me parece muy guay para llevar, por ejemplo, con los leggings verdes y un top así como deportivo, unas sandalias o las Converse. Me parece como que en vez de ser la típica camisa arreglada, llevarla como más informal. Una de mis cosas favoritas es esta bolsita de tela así como impermeable, este bolsillito y dentro un cambiador ideal, monísimo, con las formas así como muy moderno, me gusta mucho. Y luego se cierra con el imán. Y aquí tiene una super cremallera y dentro tiene bolsillitos para que organices tú las cosas. Me parece perfecto para llevar en la cestita del carro o en el coche, o dejarlo en el salón si no quieres ir hasta el dormitorio. Y lo que voy a enseñar ahora es un set de recién nacido, que me parece la cosa más tierna y más mona del mundo. Venía cerradito así, el papel me parece ideal con las cigüeñas. Tiene esta bolsita como para guardar, pues bueno, o lo que te han regalado ahí, o cualquier otra cosa, la mudita, cualquier cosa. Este conejito precioso, me parece monísimo. Y luego, por favor, mirad qué colores, todo súper neutral. Los calcetinitos con el gorro, el body este ideal, súper mono. Se cierra por aquí con lazo y por aquí con los botoncitos. Los piececitos al aire, o sea, imaginaros esto puesto, es que me muero, me parece precioso. Y luego esta mantita como pesada, no es una manta finita, es como pesadita, me gusta mucho. Por aquí tiene las líneas en beige y blanco, y por detrás es entera en blanco. Y luego también me mandaron estos calcetines, que son perfectos para ahora el viaje a España, para ponérmelos en el avión. Son de estos que te comprime, se llama comprime, calcetines de compresión, y a mí de todas maneras se me hinchan un montón los pies y las piernas en el verano por el calor, entonces creo, y en los aviones, ¿no? Veis tanto tiempo sentada, entonces creo que en el avión me van a venir fenomenal. Y nada, eso, estoy súper agradecida con ellos, literal, me escribieron por Instagram en plan queremos mandarte algo y no me han mandado algo, me han mandado 500 millones de cosas. Ese día no hicimos otra cosa porque ellos estuvieron todo el día por ahí viendo sitios y luego cuando volvieron se ducharon y así, y fuimos a cenar y grabé un par de clips, pero tampoco grabé una cosa loca. Fuimos a Nick's on Beverly, nos tomamos unas pizzas que ahí son de estilo Detroit y nada, le gustaron mucho. Y luego volvimos a casa y estuvimos en el sofá charlando. Siempre me pasa que cuando tenemos visita y así es como que
no es que me dé pereza grabar, es que estoy tan en el momento disfrutando tanto que pues sí, se me pasa, se me olvida. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios si os gusta que haga vídeos así semanales. Siento que paso muchas horas trabajando, que luego pues entre que hago barre o hago, yo qué sé, edito... al final mi día a día es bastante rutinario y me da como que no sé si os van a aburrir los vídeos, si no sé, como que me caliento la cabeza, así que me apetecía probar un formato diferente. Ya queda súper poco para ir a España, así que pronto vienen vídeos con mi hermano, con mi familia, vienen vídeos pues eso, sobre el sexo del bebé, vienen muchas cosas guays en agosto, así que suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente.